glicerina y dióxido de titanio. El olor del vino, el olor del plomo, el olor del espectáculo. Silencio, Meca. Silencio. ¿Me dieron ya los 4 melones? ¿Sí? Entonces atiendan, muchachos. Vamos a comenzar. Aquel día todo era gritos en el autobús. Alejandro y Juan David llevaban una mona, saltando entre los asientos para alcanzar las ventanas de uno y otro lado. Y Diana y Alejandra, en la parte de adelante, dejaban solo al conductor con sus gritos de muchachas sin riendas que fantaseaban con ser jovencitas de telenovela que van de sobre. Yo estaba sentado por el medio, solo, participando a mi manera. La maestra de pensar que aquello era imparable. Que sus agotadas fuerzas de funcionaria no daría para contenerlos. Así que nos dejó gritar. Pronto entramos en Medellín. No se tarda mucho en bajar desde esos cerros. De repente, el autobús estaba circulando por una gran avenida llena de comercios vistosos y gente bien arreglada que paseaban a sus perros atados con una correa. Todo pasaba de prisa. Los comercios, la gente, los perros acicalados, monumentos, puentes, semáforos, carros de lujo, todo. Y en un instante, él, con mi culo mal sentado, mi nariz pegada al cristal y mi voz soltando carcajadas como un torrente, pude ver en la puerta de uno de los comercios un tipo chévere vestido con pantalón negro, camiseta a rayas y tirantes rojos. Nariz. Era roja. Era suya y al mismo tiempo no lo era. Rápidamente entendí que su nariz era el interruptor que encendía el motor de su cuerpo y le mandaba hacer todos aquellos actuamientos. Muy casi, pero bueno. ¿Silencio de acá? Silencio. Policía, policía, no, madre. Yo quiero ser clown, mínimo.
Yo quiero tallar sonrisas y incluir imágenes en los ojos de todos vosotros. Soy un pelado, lo sé, pero seré un pelado. Cristi es mi personaje y algún día seré un maestro de la pantomima. Acá tuvimos suerte de que nos llegaron de caracol a las enseñanzas de Marcel Masson a Casallar. Yo me puse a aprender y me lo aprendí. Malabares, pantomima, clown, todo me atrae, todo lo quiero saber. Todo antes que creer en un dios armado con pistolas, todo antes que ser como niño, todo antes que disparar una bala, todo antes que salir a los narcos y ser un chupamedia. No, yo les digo a Marcel, yo solo doy minutos de silencio, algo muy difícil de hacer en un mundo donde todos hablan como metralletas, dijo el maestro francés. Yo también quise estar en silencio, pero no me dieron tiempo. Apenas pude empezar. Perdón, ¿saben? El maestro Chin decía que todo gran plan es como un traje con su interior. Es cierto, toda comedia se vuelve tragedia cuando acaba. Cuando se apagan las luces, entra el silencio y sale el tío. Se acabó. Por favor, ese que no se acabó. Tened duda, no. Tranquila, dale, pones una foto. No soy yo. Quedó bonita, ¿verdad? La foto yo. Lindo funeral, mi foto con el maquillaje al fondo, el vídeo con mis trabajos, el traje de mi personaje Cristo y colgado, Laika, obediente y guayaba, acá tomada, un ataúd, mi ataúd, gris jaspeado. Os ha quedado muy bonito y muy triste al mismo tiempo. Casi parece preparado para una tragicomedia, pero aquí no hay risas. Esto es la realidad. Morir acá es parte de la vida. Colombia se pudre y el mundo no sabe o no quiere saber nada. Tal vez en otra ciudad, en otro país, donde sí se puedan contar las cosas y no haya miedo a recibir una bala, un pelado de 15 años, un joven artista como yo quise ser,
recoja esto y muestre el mismo drama con un teatro obrero. Pero, ¿quién se va a atrever a hacer eso? ¿Alguien en la sala? ¿Silencio? No se preocupe. Julián Tabordana Clares ahora tiene tiempo para estudiar el saque. Les invito a